se ha parado. Ya que queríamos tener vistas, ¿eh? ¡Tasha! Bueno, chicos, sigo grabando, ¿vale? Ya estoy acabando el suelo, ¿vale? A ver si me acuesto luego. Vale, pues estoy acabando ya el suelo, como he dejado en el otro vídeo. Y pues claro, ahora voy a empezar a hacer la casa. A que se oye muy mal, mira. Pues claro, porque tengo el audio muy petado y ya lo arreglaré el micrófono. Es que tengo que hablar así. Joder, es que no puedo hablar así, tío. Oyendo sin sonido con subtítulos, os lo recomiendo hasta que lo mejore, no sé. Igual lo mejor dentro de 2 años, quién sabe. Esta mulita, que se llama mulita mula, la voy a llamar, no crece. O sea, bueno, así la tenemos de recuerdo. Yo con mulita mula. Le introduzco esto por error. Bueno, XD. XD. Lo bajo un poco más. Antes yo cuando construía, porque tenía como un bug en mi ordenador y no sabía nada, estábamos un rato a construir así, a oír el audio de los bloques así. Todo el rato, pero ahora se puede ver bien. Pero es que yo tenía otra versión y con los mods, pues claro, no sé qué. No había volumen, no sé. Ponía yo el volumen así, lo ponía bien y no se oía. No sé qué pasaba. Yo antes quería que era del ordenador, pero yo creo que es algún mod. Que no lo parezca, ¿eh? Algo con el ambient sound o algo así, ¿no? A ver qué puerta puedo poner. Voy a poner eso, porque si ponemos esta la podemos abrir cualquiera. Botón de... ¿Tiene miedo? Este es el que durará, ¿no? Tiri, tiri, ahora no puede salir. Bueno, o sea, esas son mis puertas mejores que otras, porque claro, las otras las vamos a abrir team, estas van a costar más, yo sé la técnica, pero otros no, y además si es un zombie no nos lo puede romper. Y aquí podré poner una casa árbol, pues aquí podremos hacer reuniones y cosas. Obviamente voy a poner florecitas, cosas así, arbolitos, como Sakura, los que tengo de abajo, pero aquí. O sea, justamente ayer a las 4 de la mañana hice, el jardín de mi casa y ahora justo me mudo. Flipa. Guau, lo más chungo va a ser la casa, ¿eh? No sé ni de qué forma ni de qué material. Luego hacerla, claro. Igual me tengo que hacer con un tutorial, pero espero que no. O no le haga algo a la mula. Acaba también si no tienes que la nada. Vale, quería trolear bastísimo. Yo creo que la en esta ultra mega aburrida, así que le voy a dar un botón. ¡Eh! Es que le puedo dar, no le voy a dar una espada aunque le gustaría, porque ahora mismo me pueden matar a los animales. Por lo menos, si me los golpea mucho, puedo reaccionar, pero claro.
Yo haré un vídeo aparte. Ahora en este vídeo pretendo hacer un poco de casa también. Pero... pero claro, luego haré un vídeo en específico, no por las visitas ni nada. Es que encima yo tengo hasta pocas visitas a veces. No soy un youtuber muy conocido. Pero, a mí es que me encanta, es un niño raro y me encanta ver mis vídeos. Entonces, pues me encanta ver un vídeo en específico trayendo a mis animales. No sé si dejar los establos hechos o no. Yo cuando me mudaba a algún mundo y tenía algún mundo aparte, iba a una explanada a construir una casa. Primero dejaron a un chocobo atado, como está atado esta mula, así, a un chocobo y ya está. Ay, que se la crea, que se la crea. Que se la crea, que se la crea. Ahora me pongo invisibilidad, ahora me pongo invisibilidad. Tampoco ha hecho. Invisibilidad. Claro, yo soy un vago, claro. Esas riendas me habrían venido bien, pero bueno. Que no se entere, que no se entere. Tampoco ha reaccionado en el chat. Igual se está cajeando. ¡No está Line! ¡Ja! Ah, está ahí. ¿No? ¿Sí? ¿Qué hace ahí a Line? Bueno, a ver, es que yo me veo así. Ahora mismo me veo así. Ahora mismo me veo así, pero yo me veo muy así. Qué pena que cuando pongo invisibilidad no se pone invisibilidad la armadura ni los bloques cuando construyo. Bueno, espero que más adelante ponga una poción para eso. No le voy a empujar, hombre, le va a empujar. Pero tantas bromas para justo Alain en este rato, no. Cada broma por una hora. Igual le podemos hacer 5 bromas por cada hora. Porque yo le he hecho más. Porque este lleva cosa y... A ver, ¿quién di? Bueno, yo no, eso no me lo creo, porque igual lo de Nigavich lo he visto como ¿quién ha dicho Nigavich? Y yo le he dicho así, y él ha dicho yo no, pero igual lo ha entendido, igual lo ha entendido, ¿quién ha dicho Nigavich? Y él ha dicho yo no, pero yo lo he dicho en plan ¿quién ha dicho Nigavich? ¿Quién ha dicho antes? ¿Quién ha dicho Nigavich? Pues yo lo he visto así. Por eso. Va, quiero hacer una cosa live. A ver. A ver, que venga. Que no diga el dubs, que es culpa mía. He
es cosa mía o he visto un Enderman. ¿Cómo te pegarse? No sé, es cosa mía. Bueno, los golems aquí en la altura lo van a avanzar. Roberto Puño sonando sin duda. Ahora por lo menos haré la mitad de la casa de la planta de abajo. Vale. Vale, podría hacer un río aquí, un riachuelillo en alto, florecitas, no. Yo me voy a hacer primero la casa. Porque imagínate, pongo aquí un establo o algo y necesito la casa. Antes yo decía Megavich, ahora se dice. Antes yo decía Megavich, ahora Megavich. Aldo, ah, ya no tengo la visibilidad. Claro, él no tiene sonido. Ahora puedo estar yo aquí. Ahora él no sabe que yo estoy aquí. Bueno, con dos ustedes, ya para todo el terreno, ¿eh? Ya para el esqueleto. No, al Nicker no. Tienes el que lo quiero grabar épico. No, te. Venga, rápido. No puedo esperar más. Ahora estoy a punto de dar un paso a la humanidad. Voy a dar un pequeño paso. Y un gran. Se nos crea así, ¿vale? Es que yo quiero que él también esté atento. A ver, ahora vamos a poner. ¿De qué materiales queremos la casa? Vamos a ponernos. Bueno, ahora no me veo, pero vamos a ver. ¿De qué materiales tenemos la casa? Ahora ya será, no sé qué puedo hacer. Ahí esto puede ser la decisión de mi vida, porque luego voy a tener muchas cosas dentro. Va a costar luego si me arrepiento. Ay, no sé, tío, no sé. Podría ser. Es que no sé, tío, no sé. A ver, voy a. Oh. Vamos a ver. Esto hay que decidirlo, pero. Alguien igual está dando el cuarto de hora porque está haciendo así. Igual le gusta el botón. A ver, a mí no me importa que le dé el cuarto de hora. A mí no me va a hacer nada porque es una supervivencia. O sea, creativo. A ver, ¿de qué lo hago? ¿De este material? ¿De este? ¿O de este, tío? Estoy en duda, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo quedaría. Guau, la casa quedaría guapísima, eso sí. No, pero sería un poco chulito o algo así. Así quedaría también bien. Madera súper chula, pero claro, no quiero copiarla, voy a tirarla ya. Igual de esta, ¿eh? De esta quedaría bien, chicos. A ver, quiero ver cómo sería por dentro, ¿vale? Buah, quedaría tal que así. No, 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 yo me acabaría hartando de este color, ¿eh? Igual por fuera, obviamente por fuera se ve bonito, pero si es por dentro, yo me acabo hartando. Se va a quedar de esta. Vale, así que vamos allá. Quiero ver cómo era la otra, ¿vale? Para sacarme una pequeña idea. Aunque luego no se me va a acordar, pero bueno. Buah, no, hay que hacer como dos casas, tío. Hay que hacer como dos casas. Vale, es como esto así y así. Qué pereza hacer casi la misma casa. Yo casi que prefiero hacer la casa del Rubius, pero no quiero nada copiado para mi casa y nada. Bueno, me interesa la de Rubius. No quiero nada copiado, nada con tutorial. Vale, es la hora. ¡Guau! Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
Flipa, colega. Esto no pasa nada. Ay, no, tío, es que soy bobalico, tío. Soy un bobo, tío. Hay que hacer los otros lados, desde abajo se va a hacer, ¿no? Ya haría algo, ya haría algo. El trabajo que hay que meterle a esta casa, ¿eh? No hay nada. Lo estaré subiendo porque mi audio es muy sensible. ¿Qué? ¿Qué? Que nos vamos a botar ahí, yo no sé qué minutos. Ok, ¿a dónde vais? A votar. ¿Pero a qué sitio? A los minutos. ¿Al mío? No, no. Ah, vale. A ver. Que se me va a votar al PP y al PSOE y a Pedro Sánchez, no es broma. No sé, no sé en realidad, no sé qué. Yo es que no me meto esas cosas, para mí es una bobería, se quedan por acá. Pocos años. Oh. A ver, ¿ahora qué opináis? ¿Hacer aquí un espacio? Yo creo que sí. Oh, ole la casa. A ver, igual queda un poco grande. A ver, va a quedar un poco más pequeña que la otra, más. Guau, va a quedar poco espacio para mis animales. Bueno, a ver, diréis mucho ya, pero quiero poner varias cosas. Es que lo he dicho. Si es que os lo he dicho, va a quedar... Claro, todo esto podría haber sido. Ahora en este plan, what the fuck, ¿qué haces, Mark Pro? ¿Qué haces con tu vida, Mark Pro? ¡La mulita ya se ha hecho grande o medio grande! Oh, qué bonita. A ver si la puedo domar. Es muy difícil. A ver, domar. Montura, mi montura. Mi montura. A ver, que se deje. Si me deja, os suscribís. Si me dejan suscribir. A ver que las... Ahora. Una pena que no se le pueda poner la armadura. A ver que yo comprar una cosa. No se me caerá, ¿no? Obviamente si hago así, sí, pero... ¡Jole! Mira qué cosa. Que no lo cuidado. Que no se me caiga. Que ahora lo controlo yo. Bueno, venga, vamos a hacer esto y déjate de tonterías, bro. A ver que no son tonterías. Pero bueno. Ay, de este material también habría quedado muy chulo. Hostia, habría quedado muy chulo. No. Venga, de este, venga, de clásico, para que den más visitas ya de paso. A mí me gusta, pero bueno. Yo no me quejo de todas mis visitas que tengo, porque es más, tengo hasta más, pero últimamente estos dos días no me han subido mucho. Bueno, sí, es verdad, sí, se he cogido más de 400, pero no sé, siento que el ritmo... Bueno, en realidad esto lo puedo dejar aquí, es como un solo. Porque ya no sabes qué me quitar. Gato, pum, pum, pum. No, joder, no. Alguno es tu piensito. Qué asco de mí. ¿Te crees? A ver, a unos perros les puede parecer asco comer comida de perro, ¿vale? Pero bueno. Voy a poner ahora el gris. Se oyen los pájaros. Yo estaba a las 4 de la mañana y se oían pájaros. Con este material haré la carretera, ¿vale? Pero bueno. A ver, está esto. Bueno, en verdad cuesta hacer las cosas sin mods, ¿eh? A ver, diréis, no, tú, qué suerte. Esto es un modo creativo, no, pero yo tenía un creativo y una varita. O sea que fíjate. O sea, pues me va a quedar bien simétrica esta casa, ¿eh?
para que huela o algo. Voy a dar esto así porque sí. Ahora lo pongo así, pero esto se ve rápido, ¿vale? Pero no. No, eso no, voy a dejar esto. Como no se ven muchas vistas así. Es verdad, tío, así no se me van a ver muchas vistas ni nada. Pero bueno, Vegeta sí lo tenía y ya está. Vegeta es el más profesional de todo Minecraft. Para mi gusto. Bueno, el más no, no, pero bueno. Yo creo que Alain se va a acabar adaptando. Qué asco de menú. ¿Te crees que está rico? Pues con... Hostia, hay un gruñido de Meryl. Igual hasta vosotros lo habéis oído. Creo que ha entrado en mí y Meryl lo ha oído. Ay, no soy gilipollas, tío. ¿Por qué soy tan bombrico? Bombonico, bombonico, bombonica. Ahora haré esto. Ahora lo haré de 3, porque el 3 es el número de la mala suerte, pero bueno. Que se oye, era el eco. Qué susto, creía que era. Que no sé. Cualquier cosa. Voy a hacer dos casas modernas de este tipo. Una veriza que no veas. Pero además una pereza de las gordas. Pues me da mucha pereza subir y bajar, pero claro, modo creativo lo hago. Igual la otra la confisco. Ah, pues al final nos va a dar tiempo hacer toda la casa, ¿no? De aquí sacar clips, como que yo lo veo complicado. Diréis, ¿por qué, Markel? Porque sí. Alain está viendo por primera vez una casa... Se ha ido la partida y me ha dicho, ni adiós. Yo creo que se aburría, ¿eh? Igual yo creo que se va a volver a unir. Ah, igual a chavos que a veces les echan. Sería como aullidos o algo que me inquieta, no sé. Iba a decir, cuando estaba aquí Alain, iba a decir, la primera vez que hago una casa más grande que Alain, porque claro, Alain nació como en su server, o como aquí que ha hecho una casa medio pequeña, y así. Es el gato, tío. Todavía no sabes que estás castrado y no tienes que mover para buscar hembras, que ya no te puedes reproducir ni siquiera. Bueno, así hago mi casa. Bombrico, bombrica. A ver, igual me lo haría esto hacer un poco más alto, creo yo. Bueno, no sé, yo creo que así se queda bien. Claro, luego trasladaré a toda mi familia, hasta aquí, ¿eh? No sé si cortar lo otro. Lo de los Sakura. O sea, fíjate, somos 4 personas en el server. He hecho un pueblo, que ya se le puede considerar pueblo, un McDonald's. He hecho un Ikea más grande que la casa de Vegeta, todo el terreno. Bueno, igual que todo el terreno, pero que la casa de Vegeta sí. Que la casa de Vegeta que armaron 4 sí. Y somos 4 y me he hecho una segunda casa y mi prima Naya todavía no se ha unido. A ver, sí que entiendo que es mayoría de adolescente, no le gustará Minecraft, pero ya no le llamará tanto como antes. Obviamente le gusta, sí, le gusta, pero no le llamará tanto como antes. Yo creo que solo va a venir a hacer la casa ya. Porque es que imagínate, para un adolescente como mi prima, no hacer comandos, imagínate aquí, le arruinaría la vida.
O sea, está sin comandos y no su rival así. La mandaría a la vez. Pues entonces le pondré el modo creativo y el modo comandos, admin también. Le quitaré el admin a hoy el GoPro. Solo dejo por hoy. Pues qué raro que Alex haya ido, ¿eh? No sé qué pasa, igual le llamaban. O igual, muy poco se habla que igual se ha puesto mal. Hostia, y ahora es que tuvo una cosa. He dejado la partida en mi casa, o sea que como yo me conecte, él ahora se puede conectar en mi casa. Es verdad, bro. Es verdad. Qué guay, mis hadas vivirán en una altura. Bueno, pues soy un poco para construir. Para construir algún edificio que no tengo muchas ganas o no quiero construirlo. Bueno, o sea, que no es muy bonito para mí, pero que es necesario para el pueblo y para que se vea bien. Te gusta mucho como un Ikea. Pues bueno, me gusta más. Se está haciendo de noche, tío. Estoy viendo hasta las estrellas ya. Bueno, así haría yo en mi casa, ¿vale? Así se vería, mira. Los comienzos, que no tengo ni medio pueblo hecho y ya está. Y esta pequeña la voy a meter en casa igual ya. Pequeña, tranquila. Igual mato a la otra, a la que ya tengo, que solo hay de dos colores ya más, y pongo a la otra. Vale, te voy a poner con mulita mula, ¿qué te parece? Ahí, ahorcada. Está como medio ahorcada ahora. Bueno, tranquila. No, mejor aquí no, que tengas asfixia. Y mejor te voy a poner atada, porque luego te despauneas. Que tú eres muy mágica, ¿eh? Con los traveadores falsos. Muy bien, ya está todo. Haciéndome mi nueva casa, XD. Lo que me da miedo es que este servidor se vaya a la verga, porque dice Alain que, aunque el portátil es muy tecnológico, y dice que si estás un mes, dos o tres sin usarlo, se dice Minecraft. Raramente dice Minecraft, vale, si no lo usa, pues lo quito. Pero es que es raro, tío. Y yo a veces que me dan chutes de jugar mucho a Minecraft, luego me tiro 3 o 4 meses sin jugar, pues claro, fácilmente se me elimina. Y encima, que yo soy el que permite que la gente se ponga online. Y dice online. O sea, dice, oye, GoPro, pero nos vamos a unir, ¿no? Nos vamos a unir. Digo, sí, pero claro, es que a veces me dan chutes. Como momentos, por momentos. Me gustaría hacer un búnker, pero bueno. Allá. Guau, wow, estoy destruido muy rápido, ¿eh? Mira, así destruyo muy rápido. Tendría más recursos en casa. Está destruido, ¿eh? Uy. Ah, igual tengo también una teoría por qué se ha ido antes. Porque igual no es muy cierta la teoría que tengo, pero igual como nota que me iba a ir, pues el que llegue primero para guardar la partida aquí en vez que yo le meta la partida. Yo creo que lo más seguramente las dos opciones lo que se estaba poniendo mal lo que estaba. Ojo, esta casa que no tiene nada. Es como una casa en el suelo que se la ha comido el mundo. ¿Veis? Es como una casa en el suelo que se la ha comido el mundo. Uy. Guau, qué guay todo esto. Le pondré abajo un búnker, aunque no sea muy búnker porque es así, flotante. Yo tengo una duda existencial. Mi casa es esto, no la regla, pero lo de abajo también contará como propiedad mía. No. Salalalala, vamos a bailar. Salalalala, vamos a cantar. Salalalala. Yo creo que era como clavadita la mía.
Igual la estructura no está clavadita la mía, pero imagínate las escaleras que no tenéis clavaditas. Buah, en verdad voy a echar de menos no vivir con mi era de abajo. Pero bueno, piensa que es por tu vida. Igual la podría dejar de decoración, esta casa no. Esta casa no se queda de decoración, esta casa ya se queda. Igual esto es mucho espacio, podría haberlo dejado hasta aquí. Pero bueno, esto ya está construido, no se puede hacer nada al respecto. Esta es mi casa. Un nuevo miembro de Lujo Games. Guau, flipas con mi casa. Que parece que se la ha comido el mundo, bro. Bueno. A ver, yo creo que ya voy dejando la grabación. Adiós. Y cuando se une a Line, si es que se une a Line, pues ya lo ya grabo otra vez. Pero mientras me pongo a oír el podcast de Carmen de Autoncito Loot Game.